Gracias por estar nuevamente con nosotros en Inversión en la Infancia. Quisiera sonreír, quisiera estar alegre, pero un nuevo caso que nos indigna abre este programa y es tema de un tema de discusión y de tratamiento y de exposición. La noticia de indignación está relacionada a un nuevo caso, Mila, de violación de una niña adolescente en la cual está en el medio un aborto terapéutico que por ley y por derecho le correspondería. Frente a este tema, prácticamente todo el país está conmocionado porque Mila es una de las cientos de niñas adolescentes víctimas de violencia y esto es un asunto que a nosotros nos está preocupando. Estamos en alerta y hay que prender las alertas. Frente a esto, quiero, para que ustedes tengan el contexto, quiero leerles parte del comunicado que ha emitido la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, la ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en la cual expresan su profunda preocupación por un nuevo caso de vulneración de los derechos de una niña de 11 años bajo el seudónimo de Mila, quien desde los 7 años ha sido violentada sexualmente por su padrastro y que a la fecha tiene 17 semanas de gestación. Este es el tema. Es el tema que realmente nos indigna. Ustedes tienen el comunicado y en las páginas nuestras la pueden recoger. Para tratar este tema, por la delicadeza que este tema tiene el día de hoy, hemos querido invitar y que esté con nosotros la doctora Susana Chávez, quien es directora ejecutiva de PRONSEX, quien ella está asumiendo pues, la defensa legal, PRONSEX está asumiendo, de Mila como de otras chicas que están siendo violentadas. En el caso de, en nombre del Grupo Directivo de Inversión en Infancia, el diálogo será con Gloria Montenegro, ex ministra de la Mujer, quien nos presentará el panorama central de todo lo que está sucediendo en este momento alrededor del crecimiento de la violencia y las responsabilidades de Estado, gobierno local y gobierno regional. No se ve, no se escucha, padre. Y evidentemente una situación mucho más preocupante es realmente la situación de las demunas, defensorías municipales de los derechos de los niños y adolescentes que no están siendo acreditadas concretamente. Entonces creo que esto es un asunto que nos preocupa terriblemente. Y frente a esto, en la segunda parte del programa, tendremos el gusto, tendremos el honor de estar con el doctor Víctor Zamora, exministro de Salud, quien hace un anticipo sobre los desafíos de las que va a tener el sector salud frente al fenómeno del niño. ¿De qué y qué debemos estar preparados? ¿Y qué se está haciendo? ¿Y qué debemos rescatar o demandar para que se haga oportunamente? Entonces, frente a esto, bueno, estamos ya abiertas nuestras plataformas, estamos transmitiendo por Salgalú en todas nuestras redes, Salgalú Facebook, YouTube, y también por las plataformas de Inversión en la Infancia en tiempo real, y a través de Nativa por el 18.1 y 20.3 en Lima y a nivel nacional Canal 30 vía Claro TV. Les recuerdo a todos ustedes que a partir de la próxima semana pues estamos con Nativa en la nueva franja de infancia que estará en el canal 36 o 736 en HD en Movistar. Esto seguramente nos va a llevar a tener mucha mayor llegada y audiencia con todos ustedes y agradecemos nuevamente a Nativa por tener realmente solidariamente una franja dedicada a la infancia y priorizar los derechos. Están abiertas ya nuestras plataformas para sus comentarios. Como el programa está bien ajustado el día de hoy, pues les voy a pedir lo siguiente, o sea, vamos a un corte, vemos el mensaje y una sola fuerza por la infancia y la niñez. Y volvemos inmediatamente con la entrevista a Gloria Montenegro y a Susana Chávez de PRONSEX. Adelante, por favor. Hola. Muy pronto estaremos iniciando un nuevo curso de capacitación online. Una sola fuerza por la infancia y la niñez. Presentamos este curso de capacitación en prevención y respuesta ante la emergencia, ante los desastres naturales, ante la falta de demanda y vigilancia ciudadana.
y haciendo un llamado de auxilio para una gestión eficiente que atienda a la infancia y la niñez. Los invitamos a que estemos todos juntos en una sola fuerza por la infancia y la niñez. Están abiertas las inscripciones para que se puedan registrar en este importante curso. Nuestro correo contacto@salgalucapacitacion.com. Allí les ofreceremos más información. Es muy importante que estemos todos juntos en una sola fuerza por la infancia y la niñez. En Inversión en la Infancia y Salgalu Televisión. Como ya lo habíamos anunciado, reiteramos nuestro pedido. Deben respetarse los derechos de Mila. El caso es indignante y hay que encender las alarmas. La violencia contra la niña adolescente sigue creciendo y necesitamos tener respuestas urgentes. Para poder tener una mejor aproximación al caso que se está discutiendo sobre Mila, el aborto terapéutico, etc., hemos pedido tener la presencia pues, de la doctora Gloria Montenegro, quien es miembro directivo de Inversión en la Infancia, y también queremos tener la presencia de Susana Chávez, quien es directora ejecutiva de PRONCER, quien ha asumido la defensa legal justamente en este nuevo caso de Mila. Muchas gracias por estar con nosotros, Gloria, y también a ti, Susana. La indignación crece, pero vemos que más allá de las estadísticas todavía no tenemos un panorama real de cuál es la respuesta que como Estado, como país debemos tener frente a esta situación que cada vez ya ni nos sorprende. Ya primero fue el escándalo de Camila con todas las consecuencias, ahora viene Mila. ¿Cuántas Camilas, Milas más vamos a tener en el país? Gloria, yo te pediría una aproximación, ¿cuál es la del contexto en el cual se encuentra la violencia contra la niña adolescente en este momento? Gracias, Salvador. Un cariñoso saludo para todo el equipo de Diálogo Abierto. También es un honor estar con Susana Chávez, directora de PRONCES, y nuestro agradecimiento por ese gran trabajo de PRONCES que ha tenido a su cargo la defensa de Camila en ese entonces y sacar de manera exitosa una resolución para restablecer sus derechos y sobre todo poner la luz roja ante un gravísimo problema que está pasando y que ahora lo tenemos con Mila. Se ven las estadísticas, ojo, del primer semestre. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos muestra que tenemos 14.500 violaciones sexuales, de las cuales 70% son mujeres. Y UNICEF también nos señala que cada día en el Perú 33 niñas son violadas. Y algo que es mucho más grave, casi 2.000 niñas están en la RENIEC para reclamar el DNI porque son niñas madres. Entonces, en ese contexto, no solamente necesitamos que el Estado reaccione para solucionar estos casos, sino para prevenir. Y ahí no se puede hacer otra cosa que un trabajo articulado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del sector educación, del sector salud de manera prioritaria y también de cultura, porque esto que está pasando en nuestras zonas andinas, en nuestras zonas de selva, en nuestras zonas rurales, muchas veces aducen un problema cultural. Pero lo que es más grave, tenemos un Congreso retrógrado que hace retroceder nuestra agenda con enfoque de género e impide, ¿no?, una educación sexual integral, impide que las niñas, niños, adolescentes conozcan sus derechos reproductivos y sexuales, conozcan además sus derechos en la familia, en la escuela, en el entorno que implica las comunidades de costa, de sierra, de selva. Entonces necesitamos
mayor información, información que llegue de manera correcta, de manera oportuna, que todas estas instituciones que he mencionado trabajen de manera articulada y pedirle de manera especial a los gobiernos locales, tanto distritales como provinciales, activar sus demunas, que para eso están, tener registradas a sus niñas, niños, adolescentes, qué servicios tienen, qué servicios les falta y cómo activar y trabajar con el Ministerio de Ahora, Salud. Una pregunta, Gloria, muy concreta. ¿Por qué consideras tú que este tema no cala como parte de una prioridad o como una indignación social pública? Porque en términos de autoridades no lo entienden. Y por el otro lado, cuando tú me hablas de las demunas, y ya lo sabemos, prácticamente no tenemos ni siquiera un tercio de las demunas acreditadas en el país. O sea, estamos en 1.800 municipios, solamente un tercio están acreditadas. ¿De qué defensa de los derechos de las niñas, niños estamos hablando? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Efectivamente, tenemos que, justamente te hablaba de un trabajo articulado, no solamente entre sectores, sino en los tres niveles de gobierno, porque tanto el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de todo lo que tiene que ver con justicia, tiene que trabajar de manera articulada con nuestros alcaldes. ¿Qué dicen nuestros alcaldes? Que no tienen presupuesto suficiente. Y si tú visitas la demuna, te vas a dar cuenta que sus escritorios, sus computadoras, están totalmente, debieron renovarse hace 10, 20 años, ¿no? Es parte de la incidencia de gestión y gobernabilidad efectiva que necesitamos hacer en conjunto. Yo te agradezco, Gloria, porque tú eres una persona importante como parte del grupo directivo de Inversión en la Infancia y realmente consideramos que el tema de violencia contra la niña, niño, adolescente será una prioridad dentro del infobarómetro de la primera infancia, que sobre esa base vamos a hablar posteriormente, pero antes yo quería aprovechar la presencia destacada de nuestra querida Susana Chávez para decirnos, ustedes han asumido nuevamente la defensa legal de Mila. ¿Qué significa la defensa legal en cuanto a su derecho establecido, cubierto por la Convención de los Derechos del Niño y este famoso aborto terapéutico? Si pudiéramos hacer un poco de didáctica para explicarnos a todos este hecho, Susana, te voy a agradecer. Muchísimas gracias, Salvador, por el espacio. También un enorme placer compartir aquí con Gloria este espacio para informar y para comunicar. Creo que la pregunta que tú haces es muy importante porque el caso de Camila rompe un precedente. Rompe ese precedente de impunidad y de silencio que se ha visto al normalizado el embarazo en niñas. Y sí creo yo que el trabajo de los últimos años que se ha tenido en el país han ido visibilizando como inaceptable esa situación, pero todavía hay un retraso en términos de las políticas públicas. Yo quisiera reconocer que hay políticas que efectivamente están escritas y pueden significar un gran cambio en el país. Por ejemplo, el protocolo de acción conjunta. Un poco que lo que te hablaba Gloria de estas diversas instancias que tienen que intervenir cuando existen estos casos de vulneración de derechos y que la protección del Estado tiene que colocarse en primera línea. Bueno, el problema es que muchas veces esto todavía está en el plano del papel. Pero aparte de estar en el plano del papel, todavía no hay una imagen de inversión que se esté colocando y un asunto de rendición de cuentas. ¿Qué cosa es lo que hacen las instancias internacionales? Lo que nos permiten justamente, y de ahí su valor, las instancias internacionales de derechos humanos, es señalar estándares que los países no pueden estar por debajo. Y uno de los estándares que los países no pueden estar por debajo es el tema, creo yo, entre varios, es el tema del embarazo infantil y la unión infantil. Lo que se llama también los matrimonios tempranos. Esos son dos estándares fundamentales que no se pueden permitir. Primero, porque efectivamente no es esperable que una niña
antes de cumplir los 15 años pueda ser un asunto de embarazo. Esa es la primera cosa. Claro, Susana, para poder tener una mejor comprensión de esto, ¿cuáles son las agresiones de los derechos que afectan, que tienen que ver con la Convención de los Derechos del Niño, que afectan directamente a Mila? Si pudiéramos más o menos enumerar, ¿sí? Mira, hay derechos muy básicos, como por ejemplo el derecho a su integridad. Mila, lamentablemente, no ha tenido la oportunidad de crecer en un espacio en el cual su cuerpo sea respetado, que ella no sea vulnerada. Ese es un primer nivel. Porque, ojo, en el caso de Mila, ya desde el 2021 se sabía que era víctima de violencia sexual por parte del padrastro. O sea, entonces, desde los 7 años de edad. Desde los 7 años de edad, por supuesto. Dios me libre. Y ya se tenía información de esta situación en el Poder Judicial y, por supuesto, en los espacios de protección especial. ¿Qué se hizo para Mila? Nadie se percató que Mila, la madre de Mila, es analfabeta. Nadie se percató las condiciones de violencia terrible que vivía la madre de Mila, porque también hay varias denuncias por violencia hacia la madre de Mila. Nadie se percató la, digamos, esta situación absolutamente irregular que estaba ocurriendo. Luego Mila, a los 11 años, la embaraza este sujeto y en la segunda parte de la vulneración de sus derechos es que Mila no encuentra un espacio de protección para ella y su familia como sobrevivientes de víctimas. Ambas son sobrevivientes de víctimas. Sobrevivientes de víctimas. Esto me parece... ¿Por qué, Susana? Esto lo hago para que todos podamos entender por qué debemos apoyar el derecho que tiene Mila a un, ¿cómo se llama? A un aborto terapéutico. O sea, el aborto terapéutico es una medida más dentro de un conjunto de medidas que Mila tiene que recibir, dentro de lo que significa adecuada protección para que los hechos de violencia no vuelvan a producirse. Mila necesita ir a la escuela. ¿Tú sabes, Salvador, que Mila no sabe leer y escribir a los 11 años? No. Sí, es terrible, pero así es. Entonces, necesita un conjunto de elementos para que efectivamente Mila pueda ser rehabilitada como persona. Entonces, de hecho, y de esos elementos es lo que nos habla la Convención de Derechos del Niño, el derecho a la educación, el derecho a la información. Entonces, cuando Mila se encuentra ante esta situación, una manera de resolver rápidamente el problema es decir al Estado, vamos a llevar a Mila a un lugar, a una unidad especial de refugio, a un lugar especial de protección, y la sacamos de esta casa violenta. Y no la sacan tan solo a Mila, sacan a todos los hermanitos, los llevan a un lugar y resuelve el Estado así una situación creando otra situación de violencia. Susana, mira, yo quisiera complementar con la opinión de Gloria, porque nos quedan pocos minutos para poder realmente capturar esto. Esperamos circular esto en esta visión didáctica en TikTok y otras redes sociales. Gloria, nuevamente el Estado peruano está en la esfera de la Comisión Permanente de Derechos del Niño. Otra vez con un tema de acusación concreta a no cumplimiento, no observancia de los derechos de no solamente ya de Camila, como Mila, y si aparecen más temas también. ¿No está preparado el Estado para responder? Estamos viendo que no. Mila, Camila, son dos niñas de miles de niñas violentadas año a año. Pero lo que es más grave es aquello que ha dicho Susana. Esa es una parte. Y si consideramos que no están terminando sus estudios de manera satisfactoria. Acaba de decir que Mila no sabe leer ni escribir y está en un hogar donde llega después de la escuela y nadie la puede reforzar porque su mamá también es analfabeta. Y tienen al costado un hombre violador que abusa de ella y de la madre. Están en un círculo de violencia terrible.
pero esa niña tiene derecho a jugar, a estudiar, a crecer en un ambiente seguro con servicios de salud que le permitan crecer y desarrollarse de la mejor manera a ella, a sus hermanos. Entonces estamos viendo un Estado ausente cuyos servicios... Ahora, cuando hablamos, Gloria, de Estado ausente, yo lo que quiero saber, porque en Iquitos, en Loreto, hay de MUNAS, y hay un gobierno regional, y hay un gobierno local, pero no hemos tenido claramente una visión de qué han dicho ellos, qué han respondido ellos, aparte del hospital o de la gerencia de salud, que dijo que no tenían capacidad y que el tema era tan complicado que por eso mandaban el tema a Lima. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué debería haber hacer un gobierno serio, regional o local, para responder a este tipo de situación? Mira, desde el gobierno local, la de MUNA tiene que estar realmente acreditada. Y eso implica que tenga un abogado, un psicólogo y todas las herramientas necesarias desde una movilidad para ir a ver estos casos delicados en el sitio donde ocurre. No van a esperar que estas familias los busquen a ellos. Ellos tienen que estar de la mano con estas familias. Y a la vez tenemos que, en todas las regiones tenemos Defensoría del Pueblo y ellos tienen especialistas para poner estos casos en relieve y ver cuáles son las prioridades. Pero si un alcalde, una alcaldesa son sensibles a estos casos, inmediatamente se trabaja en el caso hasta solucionarlo. Porque también en Loreto, en Iquitos, en todas las provincias tenemos centros de emergencia mujer donde hay abogados, donde hay psicólogos, donde hay asistencia social. Entonces, ¿dónde están que no se visibilizan? ¿Por qué estos casos tienen que llegar a estos extremos en donde solamente nos indignamos, pero tenemos detrás a esa cultura conservadora que pretende poner a estas niñas en hoteles 5 estrellas o en casas de refugio? Y esa no es ninguna solución. Totalmente. Eso termina siendo círculo de mayor violencia para ellas. Entonces, somos nosotros, desde los medios de comunicación, que tenemos que estar alertas y poner en relieve estos casos para que se solucione, pero también para que no aumenten los casos y se pueda prevenir esta cultura de la violencia que realmente a quienes más daño hacen es a nuestras niñas. Gracias, Gloria. Mira, yo, Susana, como el tiempo prometemos y yo creo que después vamos a tener una buena noticia que todos vamos a conmemorar conjuntamente, pero Susana, ¿se puede decir que vamos a llegar a un, por lo menos a un final término de aborto terapéutico en Lima después de una comisión que se va a reunir? ¿Pero qué sigue después en términos de esto? Porque no podemos seguir esperando otra mila. ¿Cuál sería tu recomendación desde la labor de abogacía que está haciendo PRONSEX? Porque esto tiene que parar. Salvador, de hecho, eso es muy importante lo que tú estás diciendo, porque al igual que Mila, hay otras 500 niñas que se estima que habría en Iquitos, en la región Loreto, con embarazo. Eso es lo que se estima en términos de números que podrían haber, efectivamente, más o menos 200, 250, 300 de ellas darán a luz. O serán registrados sus partos, que también es una cuestión muy, muy dura por la baja tasa de registro que vamos a encontrar. Y aquí lo que hay que definitivamente es que nunca más un establecimiento de salud puede cerrar las puertas para obligar a un embarazo forzado a estas niñas. Sobre todo cuando la ley propone y dice claramente que a nadie se le puede exponer a riesgo grave y permanente a causa del embarazo. Perdona que te interrumpa, Susana. Cuando dices la ley, no es sola, porque mucha gente me dice, ah, sí, pero son Naciones Unidas, que la convención es para el otro lado. Pero tenemos leyes específicas en el Perú en el marco de la Convención de los Derechos del Niño que protegen a las niñas y adolescentes, a todos los niños. ¿Es así? Es así totalmente cuando plantea el tema de la integridad de las niñas, el no peligro a la salud. O sea, la no respuesta del sector salud es un atentado concretamente a desconocer la ley y la Convención de los Derechos del Niño. ¿Es así? Absolutamente, porque además el propio Código Penal, que criminaliza
las distintas formas de aborto, lo que no criminaliza y considera legal es el aborto por razones de salud. Y en este caso, negar ese derecho que ya lo recoge nuestro marco legal definitivamente es una total arbitrariedad. Gracias, Susana. Yo creo que hemos puntualizado claramente el caso. Gloria, por el factor tiempo, ahora sí tenemos que cortar el programa, despedir esta entrevista. Pero antes de esto, quisiera dar una buena noticia a todos ustedes. Junto con Marisol Pérez Tello, Patricia Correa, Juan Carlos Pasco y otras personalidades de Inversión en la Infancia, vamos a promover el programa de televisión Diálogos Solidarios. Y hemos invitado especialmente a la doctora Gloria Montenegro, quien hará justamente un trabajo permanente en defensa y en la lucha contra la violencia contra la niña adolescente y tratando que se cumpla la ley. Demunas para todo el mundo y alcalde que no instale su demuna, debemos ponerlo al frente para poder atacar este problema. Yo, Gloria, desde Inversión en la Infancia, a nombre de todo el grupo directivo de Inversión en la Infancia, te damos la bienvenida. Creemos que este es un espacio importante y trascendente para poder llevar adelante esta lucha contra la niña adolescente, sobre todo este tipo de violaciones y agresiones que nos ofende a todo el mundo. Y esperamos con esto también, Susana, que ustedes contribuyan con nosotros y a través tuyo, Susana, UNICEF, todas las organizaciones, debemos sumar, unir esfuerzos, una sola fuerza por la infancia y la niñez. Gloria, te dejo el mensaje final para que podamos cerrar esta entrevista. En primer lugar, agradecer a Proces en la persona de Susana Chávez, agradecer a Inversión por la Infancia, que siempre suma esfuerzos para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, pero de manera especial hacer un llamado a todos los alcaldes distritales y provinciales para que acrediten sus demunas y estamos aquí para ayudarlos en todo lo que necesiten. De la misma manera, los gobiernos regionales tienen el área de desarrollo social, cuyo eje central es justamente la protección de los derechos humanos de las personas más vulnerables. Así es que a trabajar de manera articulada, a trabajar en conjunto y nuevamente muchas gracias. Gracias a ti, Gloria. Gracias a ti, Susana. Realmente ha sido una entrevista fundamental. Creemos que vamos a divulgar y vamos a estar juntos. Yo, antes de irme al corte, quiero anunciarles. Miren, ahí está el spot de televisión anunciando ya a Gloria Montenegro con su programa de Diálogos Solidarios. Los dejo con esto. Y por el otro lado, recordarles que a partir del 15 de agosto estamos en Movistar, en el canal 736 o el canal 36 en HD. Muchísimas gracias, vamos a un corte y gracias a ustedes con el cariño y respeto de siempre por todo el trabajo que ustedes realizan. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hola, ¿sabías que cada día 30 niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia sexual en el Perú? Además, a diario, 4 niñas menores de 14 años se convierten en madres a consecuencia de una violación sexual. Y lo más grave, estas violaciones se producen en el entorno familiar o cercano a él. Son solo algunos datos detrás de las estadísticas. Entiendan que hay un rostro humano, una niña que sufre, clama por acabar con esta situación. Nuestras niñas y niños no deben ser más víctimas de cualquier tipo de violencia. Necesitan la protección de sus familias, de las comunidades y el Estado. ¡Basta ya! No más violencia contra niñas, niños y adolescentes. Soy Gloria Montenegro y pronto estaremos en el espacio Diálogos Solidarios. Acompáñenos a través de nuestras redes sociales de Salgalú Televisión e Inversión en la Infancia y por Nativa TV en señal abierta. Necesitamos de vigilancia ciudadana. Todos juntos, una sola fuerza por la infancia y la niñez. Bien, ya estamos de vuelta y estamos de vuelta realmente para estar con ustedes con otro tema de gran preocupación. Tenemos el agrado de presentar a ustedes esta vez al doctor Víctor Zamora. Víctor, ¿cómo estás? Exministro de Salud y gran amigo de Inversión en la Infancia
y muy preocupado justamente por esta incidencia social y política para poder poner a la infancia y a la niñez en una prioridad que las exigencias del país lo demandan. Víctor, primero para saludarte, tú has hecho un artículo muy importante que nos llamó la atención, en la cual ya nos llamas a una reflexión sobre los principales desafíos que la salud debemos tener pensando en la llegada, no llegada, ya estamos con el niño global en casa. Entonces yo quisiera que primero que nada si pudieras darnos un poco una imagen de esta alerta, de estos desafíos que tú mencionas. Tu sonido, por favor. No sé. Ahora sí. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Y felicitaciones por los avances que vienes logrando en difundir políticas públicas en salvaguarda de las poblaciones más vulnerables de nuestro país, ¿no? Especialmente las niñas y los niños y los adolescentes. Bueno, tú has hecho referencia... Sí, no sé si me estás escuchando. Te estoy escuchando, sí. Ok, perfecto. No, tú hacías referencia a un artículo que yo he escrito efectivamente, que trata de poner un tema complejo como es el impacto del fenómeno del niño y en nuestra salud, en términos muy, muy sencillos, muy concretos para gestores públicos de gobiernos regionales, gobiernos locales y también, por supuesto, los gestores sanitarios. Y esto se refiere a lo siguiente. El fenómeno del niño va a producirnos cuatro problemas. Primero, lluvias intensas. Segundo, temperaturas extremas. Tercero, oleajes anómalos. Y cuarto, va a producirnos sequías y alteraciones en los cultivos. Estos cuatro, lluvias, temperaturas extremas, oleaje anómalo, digamos, y sequías, van a afectar la salud por seis mecanismos. Son seis. El primero, la explosión de vectores, fundamentalmente zancudos. ¿Qué traen los zancudos? Traen dengue, malaria, zika, chikungunya y otras enfermedades que nosotros ya conocemos. Entonces, vectores. El segundo problema que vamos a enfrentar va a ser agua contaminada, porque se van a destruir la poca infraestructura de agua sana que tenemos, va a ser destruida y la gente va a tener contacto con agua contaminada. El agua contaminada nos va a producir tres problemas en salud. La primera, enfermedades diarreicas. La segunda va a ser urinario y génito urinario, especialmente en la mujer que se ve cubierta con el agua al momento de trasladarse de un lugar a otro, cubierta por el agua, sus partes genitales, sus conductos urinarios se van a ver contaminados por agua, contaminada, valga la redundancia. Y tercero, vamos a tener alta infección por leptospirosis. Entonces, agua contaminada. Zancudos, agua contaminada. Tercero, vamos a tener albergues y mucha gente desplazada sin vivienda, que los vamos a ubicar en ciertos lugares que se llaman albergues, y esos albergues en sí mismos, queriendo ser un bien, a veces son una zona de riesgo. Enfermedad de transmisión sexual, violación, embarazo no deseado, altísimo nivel de trauma causado por el fenómeno propiamente dicho, estrés, depresión y ansiedad. Entonces, los albergues tienen que ser adecuadamente cuidados. En cuarto lugar, la temperatura extrema, friaje en el sur y golpes de calor en el norte. ¿A quiénes afecta más esto? Fundamentalmente a las etapas extremas de la vida. Muy niños o muy ancianos que mueren de neumonía o que mueren producto del golpe del calor, especialmente las personas adultas mayores que viven solas, sin ninguna compañía, se deshidratan y fallecen en soledad. Y finalmente, hay otro elemento que no es menor, los oleajes anómalos y las sequías nos va a hacer enfrentar un problema o incrementarse el problema de la seguridad alimentaria. No hay que olvidar que cerca de 3 millones de peruanos o más, peruanos y peruanas, se acuestan hoy día con hambre. Así entonces, es. El fenómeno del niño va a agravar esta situación. Y finalmente, el colapso de los servicios de salud que va a afectar a mí, a ti,
porque las colas que esperábamos, cirugías, diagnósticos, etc., van a ser sobrecargados y finalmente el sistema de salud va a colapsar. Víctor, yo te agradezco esta aproximación. Evidentemente es una gran preocupación y te agradezco porque estás poniendo en evidencia estas alertas que todos nosotros debemos cumplir. Pero en función de esto, después voy a mostrarte la última gráfica que seguramente conoces sobre vacunación. Cuando hablamos de toda esta previsión, es terrible. ¿Cómo es posible que después de 40 años de haber erradicado la polio, en este momento estemos con el peligro de volver con la polio y el sarampión? Y en Correcto. Este momento tengo la última estadística, ni siquiera es una estadística de una organización, es del propio MINSA, que reconoce que no ha vacunado más del 60%. Esta ahí la tienes, te la estoy poniendo en pantalla. Y todavía con un lindo eslogan, lo vacuno y lo protejo. Pero lo que pasa es que las coberturas de vacunación, como tú estás viendo, no pasan del 48%, y en el caso de polio estamos solamente han vacunado el 47.7%, y hay regiones que no han alcanzado ni siquiera el 5% de cobertura. ¿Cómo es que realmente ponemos esto en evidencia? Estamos poniendo en peligro el país, y antes de que nos llamen que somos terrorismo blanco, por favor, confírmame si estamos realmente coherentes con la angustia que en este momento tenemos o con la indignación que tenemos para buscar respuestas. Entonces mi pregunta es, frente a este comentario de vacunas, es ¿qué debemos hacer para enfrentar estos desafíos? ¿Cómo nos organizamos, Víctor? ¿Qué sugieres? Bueno, mi primera sugerencia, Salvador, compartiendo contigo la preocupación, por supuesto, la directora de vacunación del Ministerio de Salud, el día de ayer o antes de ayer, ya lo ha asumido como tal. Ha salido a llamar a la población que por favor se vacune porque hay 50.000 niños que no tienen sus vacunas completas y que están en altísimo riesgo de las enfermedades que tú señalas. Pero la directora, así como muchas autoridades y a veces no autoridades, pero gente que habla del tema, afirman que esto es por ignorancia, por el impacto de las llamadas fake news o noticias falsas, la intervención de ciertas iglesias. O sea, pero tú... perdóname, Víctor, o sea, están pasándole la factura a la población, pero yo hasta hoy no he visto una política de comunicación preventiva, una política de comunicación coherente, ni del Estado ni del Ministerio de Salud, peor aún. No sé si es una percepción equivocada. No es equivocada, pero incluso, Salvador, si mañana se inyectaran ingente cantidad de recursos para hacer una enorme campaña de vacunación y movilización, la haríamos de manera ciega, porque no se ha hecho un estudio para saber efectivamente, señora, ¿por qué no ha vacunado a su niña? Señor, ¿por qué no lleva a vacunar a su niña? Ah, porque queda lejos, porque no tengo tiempo, porque pienso que las vacunas son dañinas, porque se me olvidó... Hay que clasificar las razones por las cuales las personas no están asistiendo a la vacunación de sus hijos para poder atacar esa racionalidad por parte de los padres y las madres con la campaña comunicacional. Si no, la campaña comunicacional va a ser puro eslogan, puro llamamiento al aire. Tiene que ser una, y más aún en tiempos de redes sociales, tiene que ser una campaña claramente definida por estratos sociales, por estratos culturales, por niveles de creencia, por estatus socioeconómico, geográfico, etcétera, etcétera. Muy, discúlpenme que voy a usar esta palabra chafa, muy customizado, ¿no? Adecuado al grupo de personas, a distintos grupos de personas que tienen distintas razones por las cuales no están vacunándose. Ese estudio, Salvador, no se ha hecho y tiene que hacerse. Paso uno, saber cuál es el problema que estamos enfrentando y enfrentarlo de manera acorde. No, totalmente de acuerdo contigo, Víctor, y de ahí viene toda la preocupación. Evidentemente, creo yo, y muchas veces en el grupo de comunicación en el cual nos movemos nosotros, antes contábamos con menos tecnologías para llegar donde no era posible llegar eficientemente. Hoy día tenemos muchas tecnologías y no las estamos sabiendo utilizar adecuadamente. Creo yo que particularmente el tema
de seguridad alimentaria y nutricional ya nos está tocando las puertas, como tú mismo lo has mencionado. O sea, ir a la cama sin un plato de comida, con hambre, ya no estamos hablando solamente de pobreza, estamos hablando de hambre. El tema de la inmunización que ya nos amenaza, pues justamente con toda esta cuestión de bajas coberturas, estamos un poco al nivel de África, Víctor, o sea, el 65% de cobertura. Y nosotros como país estábamos en 90, 93% de cobertura vacunal. Entonces éramos un ejemplo. No sé qué ha pasado, qué es lo que ha sucedido. Yo no creo que se esté discutiendo específicamente estos asuntos. El otro tema, el control de crecimiento y desarrollo, la reactivación de los centros de salud para hacer un monitoreo real y concreto, sobre todo ahora que se viene todo este nuevo niño. Tú mismo estás mencionando cómo ha colapsado el sistema de salud y cómo los niños y adolescentes están pagando las consecuencias. ¿Qué estrategias recomiendas tú? Sobre todo, ¿cuál debe ser el rol de los gobiernos locales y regionales? Porque muchos gobiernos locales están esperando que el ministro de Salud haga conferencia de prensa para organizar una campaña de vacunación, cuando por ley ellos pueden mover y generar una respuesta. ¿Es así? Efectivamente. Yo creo que una de las estrategias claves que hay que utilizar es movilizar a gobiernos locales comprometidos con la población de la infancia y utilizarlos como, digamos, ejemplos que las demás municipalidades pueden y deben cumplir, incluso con escasos recursos, que no son escasos, valga el momento para decirlo, porque hay muchos recursos que están estancados sin ser utilizados. Lo propio sucede con los gobiernos regionales, que son responsables de sus redes de servicios de salud. No es el Ministerio de Salud, son los gobiernos regionales responsables de los sistemas regionales de salud. Por lo tanto, ahí también hay que poner la mirada. Pero el gobierno nacional no puede ponerse de perfil. El día de hoy, acabo de publicar también el seguimiento que hemos hecho a la compra, por ejemplo, de inmunoglobulina. No puede ser que hace 35 días se haya hecho la alarma sanitaria por el propio Ministerio de Salud de que se están incrementando los casos de Guillain-Barré, que no hay medicamentos para poder tratarlos. Pasó 35 días y hace dos días han aprobado la plata para salir a comprar los medicamentos. 35 días después. Eso no podemos darnos ese lujo, no podemos tener a la salud, digamos, sujeta a la indolencia de funcionarios que no estén a la altura de las responsabilidades que les son entregadas, especialmente ahora con el fenómeno del niño. Miles de niños, no solamente por el hambre, tú lo has señalado, miles de niños van a estar expuestos a aguas contaminadas, van a perder sus casas, van a estar expuestos a lugares muy hacinados, y las probabilidades de enfermedad diarreica aguda y neumonía que mata a los niños y que no mataban a los niños está latente. Así que ese es algo que las autoridades deben tomar en cuenta y poner énfasis en defender a las poblaciones más vulnerables, por supuesto de las cuales se encuentran los niños y niñas, de las poblaciones más pobres. Víctor, estamos contigo, justamente estamos moviendo toda esta campaña solidaria, Una Sola Fuerza por la Infancia, alertando justamente a toda esta, a tomar todos los aspectos de prevención y respuesta frente a lo que llega el niño. Y los puntos que has mencionado inclusive van a ser parte no solamente de mensajes educativos que ya te comentará la producción, pero también un nuevo curso de capacitación a pedido de las instancias locales y las organizaciones sociales. Y este curso de capacitación justamente tratará estos temas, y para nosotros los insumos que nos has dado en este momento son muy importantes para incorporarlo dentro de esta situación. Tú has mencionado algo muy importante, aparte de los vectores, aparte de la pérdida de espacios en salud, lo de educación es muy preocupante. Solamente 36% de las escuelas públicas en el país tienen agua, desagüe y luz eléctrica. Entonces, nosotros estamos un poco, como dicen aquí mis amigos, y disculpa la expresión, estamos comiendo pollo y eructando pavo. O sea, nos creemos todavía el primer mundo o el segundo mundo frente a una situación que cada día la estamos viendo, donde hay pobreza y necesidad de una respuesta más fuerte. En este sentido, a mí me interesaría mucho, Víctor, si puedes tú mencionarnos
fundamentalmente en el tema de justamente de prevención, de vacunación, en lo que se nos viene. No pudimos contra, imagínate, contra el tema de la malaria, de todas estas cosas. Lo que se viene, ¿cuáles son las tres o cuatro principales cosas que deberíamos demandar en principio para poder poner freno a esta indolencia o esta indiferencia que estamos viviendo? Bueno, la primera acción que todo gobierno local, regional o nacional tiene que hacer es tener claramente definidas sus prioridades. Y las prioridades de Tacna no son iguales que las prioridades de Tumbes, tampoco las de Loreto junto con las de Puno. De acuerdo a cada una de las prioridades, estas regiones o estas áreas territoriales, digamos, deberían identificar las estrategias a poner en marcha. El norte del país, fundamentalmente el control vectorial; el sur del país, fundamentalmente el frío y el hambre. En todo el país, la vacunación de nuestros niños, de nuestras niñas y también de nuestros adultos mayores. En todo el país hay que definir cuáles van a ser los lugares en donde vamos a necesitar albergues para poder poner a las familias en buen resguardo y adecuadamente en salvaguarda de ser violados o ser violadas o un embarazo no deseado. Sí. Y en todo el país vamos a necesitar movilizar un contingente importante de asistencia de salud mental por el altísimo nivel de estrés por el cual va a vivir gran parte de nuestra población. Cada región debe tener su plan, y este plan debió estar listo ayer. Si no lo han hecho, deben hacerlo lo más urgentemente posible, ¿no? No, justamente sobre eso, Víctor, hay mucha gente que está participando por el WhatsApp y algunas personas te están preguntando. Evidentemente hay una llamada de atención al rol de los gobiernos locales y regionales también, y creo que como sociedad civil nosotros tenemos que demandar y vigilar para que estos compromisos se cumplan. El año pasado y hasta hoy, el gasto social, la inversión social no pasó del 60%. No hay tampoco capacidad de gasto. Y entonces esta es una situación que a nosotros nos genera pues la necesidad de una demanda y vigilancia ciudadana. Entonces, en ese sentido, Víctor, es un pedido que me hacen. Ministro, dicen, si usted fuera gobernador regional en Puno y tiene 7 de cada 10 niños con anemia, ¿cuál sería la prioridad y cómo haría para hacer frente a esto? ¿Qué hacen esta pregunta? En Puno la principal prioridad, ¿te refiere a la población infantil? Sí. Es vacunar. Puno tiene la menor tasa de vacunación prácticamente del Perú, en casi todas sus vacunas. Hay un enorme retraso. Y para poder vacunar de manera eficaz, Salvador, lo que nosotros debemos hacer es estudiar qué es lo que está pasando en Puno para poder, obviamente, las estrategias tradicionales que hemos venido usando, las estrategias regulares, no están dando resultados. Y si le seguimos inyectando dinero a una estrategia que no da resultados, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Entonces tenemos que cambiar la estrategia. Para cambiar la estrategia, saber qué es lo que está pasando. Parece que todos estamos coincidiendo aquí. Lo primero que tenemos que hacer es ir a lo concreto, vacunar a todos los niños, ¿no? Yo creo que la mejor forma de proteger como una medida inmediata frente a lo que se nos viene es exigir y demandar una buena cobertura de vacunación. ¿Estamos equivocados? No, para nada. Es número uno. Y número dos, por las cuestiones del friaje, por el cambio que va a existir de los ciclos de cultivo y además por el impacto económico que está teniendo varios años en que no hemos tenido claridad acerca de cuánto cultivar y cuánto sembrar y cuánto cosechar, vamos a tener problemas de abastecimiento de alimentos. Entonces hay que identificar a aquellas poblaciones que necesitarían un apoyo alimentario por urgencia. 3 millones de peruanos se acuestan cada día en situación de hambre. Eso va a aumentar durante la pandemia. Muchísimas gracias, Víctor. Ha sido muy, muy, muy didáctico, muy evidente el que nos hayas puesto este panorama. Son temas que seguramente vamos a seguir tratando en inversión en la infancia.
y ya me dicen de la producción, tú te acuerdas del infobarómetro de la primera infancia y la niñez, sacamos el primer infobarómetro como una primera alerta a lo de anemia y desnutrición, pero aquí de producción me alertan de que el próximo número será sobre vacunación. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Región por región, porque creo que si no forzamos esta situación, estamos poniendo en evidencia algo que va a afectar directamente el desarrollo social y desarrollo psicomotriz de toda nuestra infancia. Víctor, si tienes 30 segundos para un mensaje, alguna cosa que quieras resaltar, opinar. No, agradecerte, Salvador, por el espacio, felicitarte por el esfuerzo y alentarte a que lo continúes haciendo en todo el país con la misma fortaleza que lo haces día a día. Muchísimas gracias, Víctor, y les recuerdo a todos que ya estaremos en canal 36 y 736 también de Movistar, aparte de las redes que Nativa nos pone y nuestras plataformas. Ha estado con nosotros pues el doctor Víctor Zamora, ex ministro de Salud, con quien hemos tenido este diálogo. Este programa se va a repetir mañana a las 11 de la mañana. Pasen la voz. Lo que nos ha alertado el doctor Zamora es serio, es muy grave. Y creo que nosotros necesitamos ponernos, como dicen, las pilas. Alguien ahí en el email me dice, es como decir ahora como el Chapulín Colorado, o sea, ¿y ahora quién podrá defendernos? Porque realmente quisiéramos escuchar voces que nos apoyen en esta situación. Una sea parte de esta iniciativa ciudadana. Necesitamos su apoyo realmente para seguir trabajando. Gracias y nos vemos en las emisiones de Diálogo Abierto y en la Franja de Infancia de lunes a viernes, de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana por Nativa y con nosotros de 4 a 5 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy pronto estaremos iniciando un nuevo curso de capacitación online, Una sola fuerza por la infancia y la niñez. Presentamos este curso de capacitación en prevención y respuesta ante la emergencia, ante los desastres naturales, ante la falta de demanda y vigilancia ciudadana, y haciendo un llamado de auxilio para una gestión eficiente que atienda a la infancia y la niñez. Los invitamos a que estemos todos juntos en Una sola fuerza por la infancia y la niñez. Están abiertas las inscripciones para que se puedan registrar en este importante curso. Nuestro correo contacto@salgalucapacitacion.com. Allí les ofreceremos más información. Es muy importante que estemos todos juntos en Una sola fuerza por la infancia y la niñez. En Inversión en la Infancia y Salgalu Televisión. Hola. ¿Sabías que cada día 30 niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia sexual en el Perú? Además, a diario, 4 niñas menores de 14 años se convierten en madres a consecuencia de una violación sexual. Y lo más grave, estas violaciones se producen en el entorno familiar o cercano a él. Son solo algunos datos detrás de las estadísticas. Entiendan que hay un rostro humano, una niña que sufre, clama por acabar con esta situación. Nuestras niñas y niños no deben ser más víctimas de cualquier tipo de violencia. Necesitan la protección de sus familias, de las comunidades y el Estado. Basta ya, no más violencia contra niñas, niños y adolescentes. Soy Gloria Montenegro y pronto estaremos en el espacio Diálogos Solidarios. Acompáñenos a través de nuestras redes sociales de Salgalú Televisión e Inversión en la Infancia y por Nativa TV en señal abierta. Necesitamos de vigilancia ciudadana. Todos juntos, una sola fuerza por la infancia y la niñez.